Urgente, urgente. Mar Rendón y Gilda Banchón, ¿amigas o rivales? Se hablan, pero no se soportan. ¿Acaso Gilda le serrucha el piso a Mar en los conciertos con artistas internacionales? La Rendón rompe su silencio y luego de que fuera reemplazada por Gilda en el concierto de Danna Paola hace ya algunos días, ella revela las razones por la cual habría sucedido esto. ¡A coger palco! Me alegro muchísimo. Mi querida Mar, usted estaba en el ojo del huracán, porque aunque de pronto se vaya a sentir mal con lo que voy a decir, pero decían que a usted le serrucharon el piso junto con Danna Paola porque no. Gilda se le metió. No, mira, la verdad... Diga la verdad. La verdad, yo fui la que en realidad me bajé antes de ser telonera, me bajé de la camioneta porque... Bueno, hubieron muchas cosas con las que no estuve de acuerdo y ya, pero... O sea, al decir eso implica como que te prometieron algo y a la hora a la hora no te dieron lo que te prometieron. Sí, efectivamente, y pues creo que ahí ya expliqué un poco, pero creo que Gilda no tiene nada que ver, los managers de Danna tampoco, en realidad mi relación con los managers y el equipo de Danna es muy buena, con Gilda ni se diga, que hemos sido amigas de años. Y pues nada, espero que a la gente ya se le pase en unos dos días, tú sabes que a la gente se le pasa. Pero igual lo que pasa es que a la gente se vendió el show con la presencia de Mar. Y ya un par de días antes, de pronto no está Mar, la gente dijo, ¿qué pasó? Yo ya pagué mi entrada porque claro que quiero ver a Danna, pero también quiero ir a ver a Mar. Sí, para mí también fue muy triste porque imagínate, yo estaba también emocionada, pero creo que a veces hay que tomar decisiones difíciles. Y esta fue una decisión difícil, pero que no me arrepiento de haber tomado y me siento en paz. En todo caso, te hiciste valer tú como Mar Rendón. Sí, y yo creo que de repente como artistas ecuatorianos pensamos que si alguien simplemente se hace respetar es porque ya se le subieron los humos y que ya es diva y que no sé qué. Y yo creo que simplemente hacerse respetar, y aunque seamos artistas que recién están en crecimiento, artistas emergentes, pequeños, creo que no por eso nos merecemos o que nos falten el respeto o diferentes cosas que tal vez no están bien y no son correctas. En todo caso, con Gilda, buenas amigas. Sí, desde siempre y para siempre, así que ahí no hay problema. Okay, un saludito para la contra. Un saludo para la contra de parte de Mar Rendón.